Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Miguel Polo Polo habría perdido su curul afro tras el escrutinio. El mismo Polo Polo dijo que en Buenaventura le aparecieron 1.500 votos a Lina Martínez, cifra con la cual ella lo superaría en votos. Mucho se ha hablado en los últimos días de Miguel, por cuenta de la curul que obtuvo en el Congreso a través de la circunscripción afro, hecho que ha generado que muchos detractores lo critiquen, al considerar que no representa los intereses de esa comunidad. A pesar de que muchas personas pensaron que Polo Polo se iba a quemar en su intento de campaña, lo que no pensaron fue que su lista fue la segunda más votada de las inscritas. Solo estuvo por detrás de Rogelia Monsalve. Cabe recordar que además de esta novedad con el escrutinio, la curul de Polo Polo había sido cuestionada por varias personas al considerar que Miguel no representa a la comunidad afro. Ali Bantu Asante, abogado y director del colectivo Justicia Racial, reveló un documento que pondría en vilo la elección de Miguel Polo Polo. Miguel es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se autopercibió como indígena en la comunidad Isla Gallinazos, indica el abogado experto. En este sentido, precisa que Miguel se autodenominó como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca. En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la Cámara Afro. Solo resta esperar qué sucede con la controvertida curul afro de Miguel Polo Polo. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.